poder poner nuestro granito de arena a esta gran comunidad que tenemos en Cadereyta y poder darles las comodidades, las viabilidades que podamos tener en nuestras plazas, en nuestros comercios, en nuestros centros de convivencia. Tenemos un reglamento, reglamento de tránsito. Todos los cajones con discapacidad deben de traer un señalamiento en los muebles, como son las credenciales que se ponen en los parabrisas, o las placas que son para personas con discapacidad. Pedirles a todos los ciudadanos que estos cajones son exclusivos para ellos, darles esa oportunidad. Las rampas que tenemos en las plazas, en las banquetas que estamos metiendo también en todo el primer cuadro de la ciudad, junto con los empresarios, con los comerciantes, y poderles dar a esta comunidad de personas con discapacidades diferentes esa gran oportunidad que tengan la movilidad por nuestra ciudad. Tenemos en la plaza principal, en la Miguel Hidalgo, ahorita estamos en la plaza Lázaro Cárdenas o Tampiquito, donde en la historia de Cadereyta no teníamos designados cajones de discapacidad. El día de hoy ya van a tener, y vamos a empezar a salir a las plazas de Bellavista, a todas las plazas que tenemos en el municipio.